Bueno, hola amigos y amigas de The Games, otro informe de batalla aquí en Patreon exclusiva para todos vosotros. Y hoy vamos a jugar una partidita de Drukhari. Drukhari contra Adeptus Mechanicus. Adeptus con un cosplay de Ángel Sangriento, efectivamente. Contra Adeptus Mechanicus de Riza. ¿De Riza? Una lista súper loca. Llena de plasma. Llenísima de plasma. Una lista súper loca de Mechanicus para acciones de abordaje. Contra Drukhari, concretamente Cónclave de Homúnculos. Cónclave de Homúnculos, que es la única sección del Codex Drukhari, la única subfacción que no tengo suficiente para jugar una lista de 2000 puntos. Así que ya que estas son a 500, pues claro, he sacado. Claro, muchas cosas, o sea, porque los cazas en realidad son brujas. Son brujas ocultos. ¿Sabes? Sí, o sea. No, tengo bastante, pero no tengo para hacer una lista de 2000 puntos solo con ellos, porque necesitaría bastante más atormentados, tengo solo 15. Así que bueno, en esas estamos. Una misión muy chula de acciones de abordaje, que le estamos dando mucho caña últimamente, porque las partidas están chulísimas, la verdad, y esto ahora fin de edición, pues cosas así más fresquitas, más guays. Y probar todo esto. Seguimos por esta también, esta misión también es del segundo libro de Angron. El segundo libro de Angron y va de desactivar armas superdestructivas de la muerte. Arrancarle los dientes. Fíjate, si es que Angron es que es más vasto que un bocata de piedra, el pobre chaval. Y nada, que espero que haya salido todo muy bien en Andorra. Espero que ¿Este fin de semana que entra? No, el que del pasado, Antonio, el pasado. Porque acabamos de sacar una partida con Ángel C4 con Drukhari. Para que no sean dos partidas seguidas con Drukhari. Va a ser el pasado. Viaje en el tiempo, amigo, viaje en el tiempo. Entonces espero que se haya dado muy bien Andorra, que os la hayáis pasado muy bien con la retransmisión, que no haya habido problemas, que hayáis disfrutado, si hemos podido efectivamente implementar las mejoras que teníamos pensadas para el directo, que os hayan gustado, y utilizaremos esas cosas que habéis visto en el fin de semana, este fin de semana pasado, que os la digo por si hubiera salido algo mal, porque esto para nosotros está en el futuro. Hemos podido configurar la gimbal para utilizarla remotamente, sí. Y eso nos da un mundo de posibilidades nuevas, amigos, para los directos. Y lo hemos estrenado ahí en Andorra, pero cuando hagamos directos de partida podéis esperar verlo. ¿Dantes? Sí, ¿qué quieres? A ver, ¿qué quieres? ¿Me dejas jugar a mí? No, no te dejo jugar con él. Tú no disfrutarías a tantos niveles como yo. Pues eso a lo mejor no lo visteis. Sí, eso a lo mejor no lo visteis, pero está, lo controlamos con un mando de la Xbox. Sí. Qué divertido. O sea, si giras tú con el mando, sí. Gira más la cámara. Con el mando no, pero con el móvil sí. Si lo controlas desde el móvil, que también se puede controlar desde el móvil, lo puedes configurar para que haciendo así se mueva la cámara. Ya, es una locura. Entonces, eso lo vais a ver en los directos, lo hemos estrenado aquí, pero en los directos que hagamos de ahora en adelante, el jugador que no sea el jugador activo se lo va a pasar muy bien. Una biodraminita los primeros informes, ¿vale? Sí, hasta que le cogemos el punto, una biodramina. No el punto, sino el hacerlo sin que sea una puta locura, sí. Sin que sea una GoPro encima de un ciclista montaña abajo. Sí. Pero va, nos abre un mundo nuevo de posibilidades para los directos, amigos. Tengo muchas ganas de empezar a hacer directos con eso porque de verdad que cuando lo probamos por primera vez flipamos en colores los dos. Aquí en el estudio diciendo, oh, se mueve, mira, le puedo dar zoom. Somos así de estúpidos. Pero eso es una funcionalidad que en algún momento, de entre que compramos el gimbal ahora, la implementaron. Sí. Y de repente un día random me di cuenta de, hostia, ¿y esto qué coño es? Y no sé en qué mejora del software fue, pero flipé en putos colores cuando lo descubrí. Así que a lo mejor lleva eso años ahí y no lo habíamos descubierto. Fue una mejora de software ahí random que nos pasó desapercibida, pero joder, cómo lo vamos a disfrutar. Y esta partida de acciones de abordaje, Antonio, vaya listita. ¿Sí? Vaya listita loca de Mechanicus, ¿eh? Creo que decía la Drukhari también. Vaya listita loca. A ver, que más o venimos, menos como... Venimos al cuerpo a cuerpo. Venimos Mechanicus de combate cuerpo a cuerpo, claro. Si te paras a pensarlo, la gente que dejarían en un pecio espacial guardando este tipo de armas, tiene sentido
que sea gente más enfocada a las cortas distancias, ¿no? A ver, sí, sí, te voy a decir que sí por no decirte que no, ¿no? Así que sí. ¿Tú qué? Tú qué ver, es que no sé, tío, 20 monjes eléctricos, no sé si los pondría yo en un pecio espacial lleno de cabezas nucleares. Vayan a darle un calambrazo a Orbi reviente. La fuerza motriz. Dicho esto, 20 electro 20 fulgurites, qué guay, tío, todos los que tenemos ahí. Los fulgurites, que como mola, además son muy baratos, tío, están súper bien, tienen un montón de unidades, están muy chulos. ¿Y por qué tantos fulgurites? Porque como no se llevan los bonos, no me los tengo que aprender. Sí, porque aquí en acciones de abordaje Mechanicus, si llevas un Skitar y Marshall, tienes las dos trinidades imperativas, si llevas un Tech Priest de cualquier tipo, tienes los cánticos de los Nisia. Exactamente. Y hay uno muy goloso, una mejora muy golosa para el Skitar y Marshall, que es darle una unidad 9 pulgadas a revedir todo para impactar. ¿Una unidad cualquiera? A una unidad es Skitar y Core. Yo me tengo que aprender algo. Claro, se tiene que aprender qué es Skitar y qué no. O sea, vamos a ver a Antonio utilizando Mechanicus, que eso va a ser increíblemente... Por supuesto. Increíblemente chulo. Y yo pues llevo todos los grotescos que me cabían, literalmente, y un hemónculo, porque me obliga la ley. Hombre, no me obliga la ley, pero... tenía sentido llevar un Demon Club en vez de llevar, yo qué sé, Adrazar. Algo que se me ocurre, Adrazar. Drazar sin su rasgo. Sí, es verdad que Drazar a lo mejor es incluso mejor un Arconte con la mejora de repetir todo para ir, porque Drazar al ser personaje, a lo mejor es mejor un Arconte. No puede hacer que pegue dos veces el Arconte porque no puede equiparle el Lord of Comarra por algún puto motivo, pero... pero sí, también no te digo, no sé, Drazar es que ya de base sin repetir nada, ya pegar, bueno. El pegar dos veces de Drazar igual se desaprovecha aquí. Porque como no puedes volver a apilar si no ves gente, no puedes consolidar si no ves gente, sí. Con la primera matas algo, te quedas en pantana en mitad de la nave. No sé, yo creo que sí se aprovecharía, pero sí, bueno, un hemónculo, le he puesto repetir todo. Por si hace algo en algún momento, pues muchacho. Se acerca a alguien y le pega un porque las mejoras de Lucarín no son nada del otro mundo. Así que sí, por si acaso. ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah, hostia! ¿Qué era eso? Ahora está vacuna contra la hepatitis. Sí. Sí, podría ser. Uy, iba a hacer un chiste, no lo voy a hacer. Ah, y me la he puesto en bandeja, pero he decidido no. He decidido el camino de la sensatez. Y los grotescos que nacieron de abordaje son muy buenos, aunque solo se pueden llevar en unidades de 3, yo creo que son muy buenos. Y estoy probando una custom nueva, ¿por qué no llevo la de siempre? Porque no existe la estratagema de repetir todo para herir, entonces no voy a llevar una custom que me dice mejora que el oficio del torturador. Mejora el oficio del torturador y no existe el oficio del torturador, sería de género tonto. Entonces he cogido Obsessive Collectors, que me da regenerar un D3 herida, o si es tropa de línea, levantar un D3 miniaturas cuando destruye una unidad enemiga. Sí. Y Splinter Fists o algo así se llama, Splinter no sé qué. Splinter Blades, que es los 6 para impactar generan un impacto adicional. ¿Cómo te lo sabes? Muy bien. Nuestro amigo Ángel C4, que ahora mismo estará, yo que sé, durmiendo una semana, me imagino. Espero que sí. Yo lo conozco y seguramente esté corriendo. En una cámara hiperbárica también. Seguramente se haya levantado después de 3 días apenas sin dormir y de organizar un evento y de mover y de guardar y tal, y se despierta a las 7 de la mañana y se ponga a correr. Porque él es así y lo queremos así, y es incombustible, imperecedero, inexhaustible e increíble. Inexhaustible, me lo he inventado. Vamos a pasar con la misión. Espera, se nota. Sí. Vamos a pasar con la misión, Antonio. Sí. Con las listas. Vale. Y todas las mejoras y todas esas cosas. Eso. El despliegue y todo. Sí. Sí, venga, vamos a pasar con eso. Bizarra ha escogido Drukhari, Splinter Blades, que genera impactos adicionales con los 6s naturales para impactar en cuerpo a cuerpo, y Obsessive Collectors, para curarse un de 3 heridas o resucitar miniaturas al destruir una unidad enemiga en combate cuerpo a cuerpo. La lista está compuesta de un destacamento patrulla de abordaje. Como opción de cuartel general tenemos a un hemónculo como señor de la guerra, con la mejora Close Quarter Killers, para repetir todo para impactar y herir en combate cuerpo a cuerpo. Le acompañan dos unidades de atormentados, de 5 integrantes cada una de ellas, equipados con látigo electrocorrosivo los acotistas, como opción de tropa de línea. Y en élite 9 grotescos, divididos en 3 unidades de 3 integrantes.
La lista es de 495 puntos y comienza la partida con un punto de mando. Antonio ha escogido Adeptus Mechanicus, el mundo forja de Riza. Para tener más uno a nuestras cargas y más uno a herir en combate cuerpo a cuerpo el turno que cargamos, nos cargan o realizamos una intervención heroica. La lista está compuesta de un solo destacamento patrulla de abordaje. Como opción de cuartel general tenemos a un Skittery Marshall, como señor de la guerra. Con la mejora, cráneo de Commodus, para dar repetir todo para impactar a una unidad Skittery Core cercana. Como opciones de tropas de línea tenemos una escuadra de 5 Skittery Vanguards. Finalizamos con el rol de élite, con dos escuadras de 10 Fulgurite Electro Priest y una unidad de 10 Sicarian Rustalkers. La lista es de 495 puntos y comienza la partida con un punto de mando. La misión en juego es Arrancadles los dientes, del libro Arcs of Omen Angron. En ella se localizan tres objetivos en la mesa, y su despliegue utiliza zonas de entrada en los bordes largos de la mesa. Si un jugador es el underdog, comenzará con un punto de mando adicional. La misión cuenta con las reglas ofensiva rápida, por la que el atacante tendrá el primer turno, y nodo de control, que indica que solo el marcador central es sobre el que se podrá realizar la acción asegurar sitio, aunque no cuentes con la regla objetivo seguro. Los objetivos de la misión son destruir blancos terrestres, por el que el atacante comienza con 60 puntos de victoria y el defensor obtendrá 5 por cada marcador cargador que controle, así como restará 5 puntos de victoria a su rival. Si además de eso controla el marcador nodo central, cada marcador cargador puntuará y restará 10 puntos de victoria en lugar de 5. Y tomar los cañones, que indica que si el atacante controla el marcador nodo de control, en su fase de mando, obtiene 5 puntos de victoria.